This must be the music room. If we had time to have fun, I would invite you to dance. These stuffed animals look so real. They don't seem as nice as you, Fenton. Do you know them? Oh, but it's much worse. An army of soldiers! Oh no, my lantern! How am I going to get through this dark mansion now? Oculta en las sombras. Vale, Fenton sigue ahí, ¿verdad? Sí. Como no tengo el farol, no puedo modificar las sombras, así que las sombras tienen que estar... Claro, ahí no puedo hacer nada. Vamos a empujar esto por aquí. Genial. No, yo creo que es al otro lado. Ahí. Vale, ahora hay que moverlo, ahora sí. Hay que traerlo hasta este lado. No me diga que eso es otra araña. Eso me mata. Vale. Ah, mira, no me había dado cuenta. Una parte tiene espinas y otra no. Así que... No es una araña. Vale, es un sensor que si me ve me cierra la puerta. Vale, tenemos otro sensor ahí. La música se repite y se repite y se repite. Vamos, voy a tener que ir en el mismo sentido que ellos. Así, para que no me pillen. Vale, a ver si Fenton puede hacer algo aquí. Chulo, a ver. Ay, no lo hace otra vez.
Ya tengo la llave. Y podemos seguir. Esto van en dos sentidos distintos. Pero entonces yo no puedo pasar. Ah, sí, ya veo. Ya veo. Por aquí. Vale. Y ahora Fenton. Me ataca. Me tiene que ver el sensor. Pero claro, allá no puedo pasar. Vale, a ver. ¿Qué ocurre si me dejo ver? Vuelve. En cuanto... cuanto salgo del sensor, vuelve. No sirve de nada. Ah, da toda la vuelta. Lo voy a volver loco. Ah, me pilla. Vale, a ver. Va muy rápido. Pues no, no va tan rápido. Ey, ahí hay otro. Vale, lo puedo parar donde yo quiera. Ay, no. Tarda un poquito en pararse. Vale, ¿y ahora? Thank you.
Ah, me ven. Me ven. Si fueran en el otro sentido, sería más fácil. Porque si me coloco aquí... Ah, mira, si me coloco aquí no me dan. Pues... ya está. Ahí no llega. Pasaje seguro. Vale, tenemos un sensor. Que a ver qué es lo que hace. Cierra la puerta. Pero nada me impide activar estos engranajes para que pueda pasar Fenton. Ahora puedo pasar yo. Pues Emma pasa. Ay, ya aplasté al oso. Uf, tres sensores y hay un montón de bichos de estos, de bailarinas, que me van a atacar. A ver. Con este me puedo quitar el primer sensor. Pero no el segundo. No, me van a ver. No le da tiempo. No le da tiempo. Vale. Este se solapa aquí. Ah, pero puedo entrar. Espera, no me había visto esto. Ah, vale, 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 vale. Ahora puedo salir y entrar por este. No había visto estas entradas. Thank you.
ahora Emma puede pasar fácil, pero Phantom va a ser un coñazo de pasar por aquí. ¡Ay! Pues no ha sido tan complicado. Bien. Un par de sensores que cierran una puerta. Los dos cierran la puerta. No, uno cierra una puerta y otro activa la bailarina esa. Y que encima está pisando un botón que abre la puerta donde yo quiero entrar. Así que tengo que hacer... Tengo que hacer que me persiga y cerrar la puerta seguramente, a ver. No, pero así no puede ser. A ver, si Phantom puede hacer algo por aquí. Ajá. Puedo encerrarlo. Bien. O sea, puedo... Pasaje seguro 2. Vale, a ver. No me puedo esconder aquí. Solo aquí. Tengo... Ah, vale. Ahora sí que me puedo esconder aquí y llevarme la llave. Phantom no puede pasar por ahí, ¿verdad? No puede. Abrir esa puerta para poder seguir. Tengo que devolver la luz a su lugar primero, porque ya como Phantom ha pasado, no importa que esté la sombra esa. Vale, ¿y ahora qué? Ahora tengo que pasar por la derecha. Oh, no. No me da tiempo. Ahora. Por aquí. Found the secret. To wrest innocence from your child is a monstrous thing. Si me quedo aquí... Si me quedo... Nah, no me puedo quedar ahí. ¿O sí? Se puede quedar ahí, creo que sí, que no pasa nada. Vale, pues ahora... Sí que podré pasar.
Había un fantasma ahí. Vale, puedo modificar. ¿Pero para qué? Claro, Fenton tiene que pasar por ahí. Pasar yo por aquí, por ejemplo, a ver si llega. No va a llegar. En cuanto salga, me va a pillar. Ahí. Así no. Ahí. Los tres mosqueteros. Ah, no. Error. Vale, ¿y a dónde tengo que llegar? Tampoco sé. A ver. No sé dónde tengo que... Ah, aquí. Aquí tengo que llegar. A ver, teníamos que llegar... Así, así va a llegar. Vale. Pero aquí no voy a poder. Así se puede por aquí.
había visto ese botón. Vale, pero no desactiva. Claro, pero tengo que desactivar esto. Ah, no lo había visto. No. Vale, a ver. Y ahora tengo que apartar la sombra. Al ritmo. No llega. Vale, el problema es que si yo bajo el farol hasta aquí, ya no se puede mover. Así que es imposible. Al principio tiene que estar así. Esto no sirve para nada. No. Es que se atasca. Y esto no lo puedo mover. No, este no se puede mover. Espera. No, no puedo dejar a Fenton que caiga en la rueda. Thank you.
No se me ocurre. Ah, esto hace... A ver. Vale. Y si lo pongo delante... Ahora sí. No lo había visto. Ah, claro, es que no puede pasar por el... No puede pasar por la sombra. Tengo que ir rápido. Ahora. Y lo mismo ahora. Aquí rápido. Vale. Y este será el mismo truco. Llega hasta aquí, pero no puede ir más. Vale, a ver si es así. Ay, es verdad, la sombra. Vale, siguiente caja de música. Vale, por detrás, nada, pero puedo moverlo. Puedo mover el sensor. Ya tengo la llave. Por ahí podría pasar rápido. No sé si me daría tiempo.
tengo que llegar al otro lado. Y es un temporizador. No, malo. Ah, pues no, era así. Ah, oh, venga ya. Ahora. Vale. Parece que este es el, este que está aquí. Este nunca se mueve. Pues así no. Cuando el del centro se llena entero, no, no cambia. Ahora. Ahora puedo pasar. Espero que Fenton pueda llegar hasta allí solo. No. ¿Y aquí? No llega. No llega tampoco. Ah, no, no. Tampoco llega. Así que llega. Justito, pero llega. Aquí arriba no puedo ir. No, ahí tiene que ir Fenton, no yo. Por ahí. Vale. ¡Ah! Las tres caras del Padre Tiempo.
ahí no puedo pasar, está claro. Y por aquí me van a perseguir. Nah, me dan. ¿Volverán a aparecer? ¿O no? ¿Cómo puedo pasar por ahí corriendo? No creo. Tiene que haber algo por aquí. Puedo mover... Ah, amigo, que puedo mover esto. Ahora, cuando la dejo ir hacia atrás... Vale. Pero claro, va al lado contrario. Tengo otra rueda ahí abajo. Me da a mí que esta rueda mueve el otro. Vale, vale. Se chocan entre ellos. Ya tengo la llave. Bueno, tengo una de las llaves. Otra llave. Pero esta vez... Este está roto. Ah, pero va hacia el otro lado. Ahora sí, puedo dejarla. Y cuando vaya cerca de aquí, a ver. Ahora. Ah, pero aquí hay otro. Este es nuevo. Y no se queda justo. No lo tapa todo. Va, ¿y ahora? Tengo que ir corriendo.
No, no me llega. No llega. A un momento, ahora los bailarines esos no entran dentro de la cinta. Entonces sí que puedo dejarla ver. Sí que puedo dejarla aquí. Vale, yo tengo la llave azul. Otra llave roja. Esto sí que entra en la cinta. ¿Qué hay que hacer? ¿Calcular? Hay que calcular cuándo llegará. Uf, esto va a ser complicado. ¡Ay! Ahora. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ah, porque lo metí en la cinta. Metía en mala cinta. Vale, y ahora tengo que volver. No, al otro lado. Había que dar la vuelta hacia el otro lado. No te metas en la cinta. A ver. Vale, y ahora este. No se mueven. Puedo pasar por el centro. Vale. Ahora... It looks like this lever should help us get out of this clockwork room. There we go. I probably have little time to retrieve the key. I'm going for it. Here I go again in this room. Fenton!